Hi, Rocío. Hi, teacher. How are you? How are you? Fine, I'm fine. Fine. Excellent. Excellent. Yes, you're fine too. Hi, Marce. Hi, teacher. Hi, Rocío. How are you? Fine. And you? Excellent. I'm okay. It's raining here. It's been raining in my house. It's raining. Oh. Yeah. María de Los Ángeles, hello. Hello. How are you, María de Los Ángeles? How are you, Marielos? Fine. Excellent. Very good. Caro, hi, Caro. I guess she's not listening to me today. A ver, Rocío, entonces terminó tarde ayer, Rosy. Yeah, it's raining. Sí, a las 10 de la noche. Y no terminamos. Okay. It's a lot of work. All right. Very good. I understand. Okay. Very nice. Okay. So yesterday, Rocío, we were talking about prepositions. Hi, Carito. We were talking about prepositions of time. Okay. ¿Se recuerda que el miércoles hablábamos de la hora, verdad? What time is it? Y hablábamos de la hora personal, que decimos, it is 7:05, it is 7:15, it is 7:20, right? Y luego las otras formas que usamos el past y usamos el to. All right, so those are like different ways to tell time. Well, remember that when we say, or when we use past, we need to say the minutes first, okay? So 20 past 6 or a quarter past 11, all right? Then we need to also remember that we have to use half past, okay? So we don't say 30 past or 32, we say half, okay? So that's the way we're gonna use it. We're going to say half, and then we're also going to use quarter to the next hour, ¿verdad? Quarter to. So, acuérdense que del 12 al 6 es past, y del 6 al 12 it is to, ¿ok? Cuando hacemos esa forma de la hora, usamos minutos primero, luego la palabrita, ya sea past o to, la que corresponda, y la hora, ¿verdad? Ya sea la hora que estamos o la siguiente hora que va a ser. Con eso, relacionado con eso, Rocío, ayer vimos the prepositions of time. In, on, at, ¿ok? Entonces, ayer veíamos esto y explicábamos when I'm going to use in, when I'm going to use on, and when I'm going to use at, ¿ok? So we have very specific moments when we use those three prepositions. En el libro, en el manual, igual hay otras palabras, ¿verdad? Por ejemplo, ya se las voy a poner, que dice about. About decíamos que es approximately. Cuando usted me, yo le digo, Rocío, ¿a qué hora es almuerzo? Usted me dice, tipo. Nosotros en español decimos tipo una, ¿verdad? Tipo una es como un poquito antes de la una o un poquito de la una, ¿verdad? Entonces, ese tipo para nosotros es about. ¿Ok? About one. Entonces, yo ya entiendo que no es cabal a la una en punto, pero sí anda en esos márgenes, ¿verdad? About. Con in, on y at, tenemos very specific ways to use it, ¿ok? Vamos a ver acá. Este es el libro, de hecho, el manual, y aquí igual lo resume muy bien. ¿Cuándo usamos on? Rocío, usamos on when we talk about days of the week, specific days of the week. For example, you say on Saturday, on Monday, on Tuesday. Yo le pregunto, when do you go to church? All right, usted me dice, ah, bueno, antes de la pandemia, obviamente. I go to church on Sunday, all right? Ahorita no podemos ir todavía. On Sunday. O cuando le tocaba salir con su Dui, usted me dice, ah, on Wednesdays, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender del día de la semana que sea. Vamos a decir in Monday, no vamos a decir in Saturday, no, we're not going to say in Sunday. We're going to say on, okay? Also, we use on when we talk about a specific and complete dates. Cuando la fecha es completa, okay? On January 23rd, okay? On September 15th.
Ahí yo le pregunto, when is your birthday? Usted me dice, ah, it is on October 19th. Ok, no me va a decir in, it's on, ok, it's on. Luego tenemos en algún segmento del día, por ejemplo, la última dice on Wednesday morning. All right, ¿cuándo tiene, por decirle, cuándo tiene su reunión? On Wednesday morning, mañana que usted va a tener reunión, Rocío. When is your meeting? Usted me dice on Saturday morning, ¿verdad? No me va a decir in Saturday morning, on Saturday morning. ¿Por qué el on? Porque lleva primero el día. Si usted solo me dice en la mañana, sí me va a ocupar in. Y lo vemos en el segundo bloque. Dice in May. All right. Cuando decimos in, we're going to talk or we're going to use the, we are going to use the month. All right. We say in May, in June, in December, in January. Solo es el mes, ¿verdad? Así como on, solo es el día de la semana específico. All right, acá decimos in May, sería el mes específico, ok, May. Also, when we talk about specific years, decimos in 2018, all right. ¿Cuándo empezó a trabajar usted en Aldeas? Ah, en el 2015, in 2015, all right, in 2010, ok. So when we have a year, a specific year. Luego también hablamos que usamos el in for in summer, in winter, in fall, in autumn, all right? Y luego el bloque de la mañana decimos in the morning, podemos decir in the afternoon, pero no vamos a decir in the night. Ayer me preguntaba Mercy, ¿por qué, teacher? Le dije, pues a ver, así se lo inventaron, ¿verdad? Cuando decimos in, it's going to be in the morning, in the afternoon. Para la noche, cuando yo le digo, what time is your English class? Usted me dice, at night. No me va a decir in the night. Eso es bien en español, en la noche. All right, we say at night, okay? Ahora, pasamos a la columna tercera. Obviamente, este repaso no es solo para Rocío, que no estuvo ayer en clase, ¿verdad? Por cuestiones de trabajo, sino que para todas, ¿verdad? Para repasarlo acá. At, usamos la palabrita at, or the preposition of time at, when we talk about a specific time. For example, what time is your English class? And you say, oh, my English class is at 6 p.m. All right? Or I say, what time does your English class finish? My English class finishes at 8 p.m. Okay, so when you have a specific time, and it's like exact time, exacto en el sentido de una hora, ¿verdad? Ya sea cuartos de hora o medias horas, no, eso no importa, pero cuando es la hora en sí, es at. Luego también decimos el bloque de espacio, de tiempo, durante el día, decimos at noon, noon es el mediodía. Por eso la palabra afternoon, porque es después del mediodía. Afternoon, all right, so at noon, ok. Decimos at night y decimos at midnight. Midnight también es medianoche. Ok, si yo le digo a qué hora se duerme, usted me dice at midnight, quiere decir que a las 12, ¿verdad? De la noche. All right, at midnight. Ok. So those are like specific ways of saying it. Igual, Rocío, ayer hicimos un ejercicio, ¿verdad? Y hoy vamos a hacer muchos porque hoy lo bonito de los viernes es que podemos hacer repaso cualquiera de los, bueno, de todos los temas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver WH questions, vamos a hacer lectura, vamos a hacer listening, que tanto les encanta los listenings, ¿verdad? Relacionado con prepositions of time, ¿verdad? Y por ahí también, si nos alcanza, vamos a hacer un ejercicio igual de la hora, solo para, obviamente, seguirlo practicando. ¿Ok? So, eso es, Rosy. Ajá. Hola. Hola, Mercy. Ah, Mercy. Tengo una consulta, teacher, en la tarea 14, el literal 5. Sí. Dice, she got married September. Solo está el mes. Entonces, ahí sería on, pero cuando le sería damos... In. Dice, si solo está el mes, es in. Ajá, sería in. Ajá. Es cierto, sería in. Le puse in, pero no me lo acepta. Dice que está, es error. Y nos manda a on. Así que dije yo, bueno, si aquí en este mes no hay como, usted nos especificó, si hay un día en específico en ese mes, entonces sí es on.
A ver, a ver. ¿Cuál me dice que me fijé, es la tarea 14, el literal 5. No sé si yo no leí más, pero yo solo vi que eso decía, a ver. Tarea 14. Vaya, lo vamos a ver. Bueno, yo lo voy a ver y les aviso, ¿ok? Sí, gracias. Excellent, thank you. Exercise 5. Very good, thank you. Ok. Ahorita. Cuando se lo arregle, les aviso, ¿ok? No sé si a todas y todos les salió mal esa o no han llegado todavía, pero igual, no importa, yo lo reviso y les aviso igual, solo que hoy, dígame. All right, very good. Okay, so, do you have any other question, guys, about in, on, at? Voy a dejar de compartir ahorita. All right, ¿tenemos alguna pregunta sobre el uso del in, del on y del at? ¿O estamos súper bien con eso? ¿Sabe que uno de los problemas a veces es, aún cuando ya estamos en otros niveles, seguimos diciendo in the night? No, nunca va a ser in the night. Siempre va a ser at night. ¿Verdad? Entonces, eso desde ahorita es como memorizar que es at night, ¿verdad? Porque ese es como tendemos a confundirlo más porque decimos in the morning, in the afternoon, ¿y por qué no va a ser in the night? No sé. All right, it's at night, all right? So you need to remember that it is at night, okay? So desde ahorita memoríceselo para que cuando usted siga avanzando ya no haga ese error, ¿verdad? Decir in the night, porque me da... All right, it's at night. Very good, okay. Do you have any questions about anything, about in, on, at, o estamos bien hasta ahí ahorita? We're okay? Yes? Excellent. Very good. Okay, guys, let me see. All right. Okay. I just want to see something here. Okay, you know what I want you to do? We're going to work on this right now. This. Vamos a trabajar en esto primero para avanzar con el manual. Igual estamos en la página que tenemos que estar. All right? So, vamos a hacer el ejercicio 2 acá. Okay? So, it's a simple present information questions. Write 6 information questions using the WH words provided. Ya le dieron ellos acá. ¿Con qué quieren ellos que ustedes hagan su pregunta? So number 1 is with what, number 2 is with when, number 3 is with where, number 4 why, 5 which, and number 6 who, okay? So dice, then ask them to a friend and write down the information, okay? Ahorita nos vamos a quedar aquí juntos y juntas bien para que usted termine de completar esta pregunta. ¿Ok? Cuando ya yo calcule más o menos que ya hayan terminado, ustedes me van diciendo, entonces ahí sí los mando a sus grupos, ¿verdad? Para que le haga esas 6 preguntas a la compañera o compañero that you are working with, ¿ok? Si no tiene su libro o manual cerca, pues le puede tomar una foto. Si tiene su manual, mejor todavía porque ya lo hace directamente ahí o lo hace en la pantalla, así como hacen algunos, ¿verdad? Que ya lo van trabajando en on the screen. So, right now, voy a dejar de compartir. No sé si todos lo tienen ya. Yeah, todas, yes, very good. Okay, so I'm going to stop sharing y yo voy a estar aquí, ¿verdad? Usted puede hacer cualquier tipo de pregunta. A lo que me refiero es, ya sea con el do o el does o el is o el are. No necesariamente tiene que ser con uno u otro, pero si está usando esa WH question que ya le dieron. Por ejemplo, yo podría decir, como estamos practicando lo del el tiempo, ¿verdad? Yo voy a number one, I can say, what time does your English class start? ¿Verdad? Tomando todo en cuenta, la WH question, cómo hago la pregunta, ocupo does porque es una clase, obviamente no le pongo ese al verbo porque ahí lleva el auxiliar, no la conteste todavía porque cuando ya terminemos de hacer las preguntas, usted le va a preguntar a su compañera o compañero y él o ella le tiene que decir my English class starts con S, ¿verdad? Esa S tiene que sonar, ¿ok? So, me voy a callar, aquí voy a estar viéndoles, trabajando, all right? Son 6.
No le cambio el WH question. Ahí ya se lo dieron ya. Ok, voy a poner mi micrófono en off, pero I'm here. Ok, si necesita algo, you let me know. Yo entré, chiche, pero no escucho bien. Ah, María de Los Ángeles, Cabrera. Ah, ok, María de Los Ángeles, that's ok. Puede ser problema de conexión porque, bueno, aquí está lloviendo un poquito, pero igual, manténgase ahí, tal vez se le arregla, ¿verdad? Y Mercedes así como, yeah, it's raining. All right, very good. Yo, calladita, very good, thank you. Teacher, solamente si puede poner nuevamente, perdón. Yeah, of course. Lo mismo va a preguntar. Ah, ok, very good. No, no problem, it's ok. Ok, véalo ahí. Gracias, teacher. Excellent. You're welcome. Very nice. Hi, Chris. Mati no ha logrado entrar todavía, ¿verdad? Cristian. Hi, Chris. All right. Ahorita estamos trabajando en la página 34, me parece que es. ¿Tiene usted el manual, Chris? All right. A ver, solo déjeme ver la página, el número de página. Because I don't remember. Yeah, 37. En esta, Cristian. This is what we're working on right now. Y necesito que me complete. Solo preguntas, Cristian. Only the questions using what, when, where, which, and who. You can use do or does for your question, or you can use the verb be, all right, is or are, whatever you want, okay? Don't answer, only the question, please, okay? Cuando terminen todos y todas, nos vamos a los grupos a hacer las preguntas que ustedes mismos hicieron, okay? Hello, teacher. Hi. Acabo de entrar. No Margarita, sí, ahorita, solo mando un mensaje aquí al grupo. Ok. Y ya le ayudo. Ahorita. All right, a ver, Margarita, this is what we're doing. We are working on page 37. Margarita, do you have your book? Yeah, excellent. Okay, so page 37, Margarita, okay, where you have the questions. Let me see. That's right. Yes, Margarita. Dos questions. Solo haga las preguntas, Margarita. Oye, no me lo voy a contestar todavía, pero sí use lo que ya le dieron ahí. Si dice what, termínela con what. O haga la pregunta que corresponda con what, con where, con what. Right? The question.
trate igual de hacerlas variando el pronombre, ¿verdad? No solo you, 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 ¿verdad? Because that's very easy. Póngale they, póngale we. Carita así de, ah, no, no, mentira. Es para responder ay, ay, ay. Sí, esto, ajá, porque si solo es you, 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 su respuesta va a ser ay, ay, ay. All right, so varía ahí. They, we, the class, the rain, whatever. All right, very good, thank you. Teacher, ¿verdad de que no hay con how? Solo con who. No, there's no how. Sorry, Carito. No how, only who. Mm-hmm. Okay. Thank you. Y Cheri, para cuando uno se refiere a lugares, ¿se utiliza el in o el on? Por ejemplo, en la universidad. In the university. It, yeah, you can say, yeah. Or at university. You can say at university. Yes. Mm-hmm. Okay, thank you. Listo, teacher. All right, very good. Everybody else is finished? ¿O todavía no todos, no? Okay, that's okay. I'll give you like 3 more minutes, okay? 4 more minutes. Para empezar a acabar a las 9:30 con esa actividad. Very good.
All right, guys, I'm going to give you 2 more minutes, so I expect for you to finish. Well, now 1 minute, all right? Very good. Rocio, finished? Yeah? Finished. All right, very good. Maria Los Angeles, Maria Los Lopez, finished? Excellent, very good. Okay, Carito, finished? Very good, guys. Maricruz, finished? Finished? Excellent. Very good. Maybelline, done? Finished? Finished. Excellent. Finished. Miriam, Christian, and Margarita? Finished? Okay, very good. Thank you. All right, nice. Mercy, Marce, and Annie? Annelie? Yes. Excellent. All right. Yes. Very good. And Eli, you finished? Yes, yes. Excellent. All right, guys. Very good. So this is what we're going to do. I'm going to send you right now to your groups, okay? So what I want you to do is, for example, if I'm working with Maybelline, I will ask you my 6 questions, okay? All right, and then you answer me. Aquí quiero que hagamos 2 cosas. Obviamente que usted haga la pregunta y su compañera o compañero la responde verbalmente y usted la responde, la copia. All right, para que practique también la escritura y recuerde el, en este caso, como usted lo va a copiar, va a ser tercera persona siempre, ¿verdad? Entonces, o depende de la pregunta que usted también hizo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted preguntó, ¿a qué horas abre el súper? Por decir algo. Entonces, ya Maybelline me contesta, el súper abre a las 9 de la mañana. The supermarket opens, yo copio, ¿verdad? The supermarket opens at 9 a.m. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo de forma verbal, oral, y luego igual lo escribe, ¿verdad? Para practicar ambas cosas. Si lo puede hacer en la pantalla, mejor, porque yo puedo entrar y se lo puedo revisar. All right, very good. Y luego, después que Maybelline me haya preguntado a mí, podemos ir intercalando una, o un solo, todas Maybelline me las hace a mí, termino de contestarle y le pregunto a Maybelline, igual, todas de una vez. All right? So, let's go to the break rooms, guys, right now. Yes, Mercy, yes. Sí, porque no entendí bien. Yo hago la pregunta y la compañera me la responde con lo que ella entiende, o yo también doy la respuesta. No, usted hace la pregunta. Por ejemplo, usted está trabajando con Maricruz y usted le pregunta, Maricruz, what time does the store open? All right, ella le va a contestar, the store opens at 10 a.m. Usted copia lo que ella le dijo. Ahora, si usted detecta que le faltó la S, igual le dice, Maricruz, la S, recordémonos la S, ¿verdad? Para que también usted le ayude a Maricruz en ese sentido, por decir algo, ¿ok? Ok, gracias. Very good, thank you. There we go, guys. Okay, you may go to your groups right now. Está bueno, okay. Solo que hoy no puedo compartir pantalla, fíjense, porque me estaba fallando la señal y me vine para la parte de arriba de mi casa. Ah, ya. Entonces, por eso es que igual. No. Pero yo creo que así lo podemos hacer de manera. Ustedes se lo van igual, como ustedes lo están haciendo. Empieza usted o empiezo yo. Ah, vaya, si quieren. Igual se las puedo enseñar porque aquí la. Y el celular va. Vaya, la primera es, what time does the marketing for the new project? Se me entendió, teacher. What time does the marketing for the new project? No. Sí le entiendo, pero. Repeat, please. Ajá. What time does, porque como es it, vea, claro. Porque es una cosa. No, vamos bien, sí. Bye. The marketing, o sea, es como la campaña, entiendo yo. Ah, all right. The marketing for the new project, para el nuevo proyecto. Así lo pensé. Ok, pero ¿a qué hora se empieza? ¿A qué hora se va a lanzar?
Ah, que cuánto tiempo se va a tardar. Ay, quizás ahí entonces si usted quiere poner cuánto tiempo se va a tardar, tendría que poner how long. How long. How long will it, how long will it last, pero no la hemos visto todavía esa. No. Yo inventando. No. Vaya, pero, pues bueno, no. Pero podría poner real, hola. Mercy, podría ser, ¿a qué hora? Your last name. Okay. ¿Ah? ¿Cómo? Again, again, please. No escuché, Maricruz, perdón. Para que usted nos entienda cómo es que tenemos que hacer la pregunta y la respuesta. Mati, logró entrar, Mati. Yay. Sí. Aquí nos han dejado juntos. Está lloviendo horrible. Sí, yo sé. Aquí ha llovido casi que toda la tarde. Sí. Bye. All right. Aquí las compañeras le van a... usted escúchelas. Qué lindas se oyen ellas. Bye. Así le estaba preguntando a Marielitos. What do you do? I work today. Okay. Okay. I work today. Entonces, en ese caso, Caro, usted tiene que poner she works. Ah, ¿verdad? Ella trabaja todo el día. Ajá, ella trabaja hoy, ¿verdad? Hoy trabaja. Que sí. Me parecía raro porque yo puse eso, I work today, pero dije, yo trabajo, sí, le estoy contestando. Claro. Sea, me parecía raro. Y dije, sí. Sí, porque sí, porque a mí me contestó, yo le pregunté, hice esa pregunta a Carito. La misma pregunta. Okay. Yo le hice, ella me dijo que I work in English. Ella trabajaba y estudiaba inglés. Ah, estudié inglés. Okay. Entonces, ahí sería she work and study English. Excellent. She works, okay. Marielos. Works con S y studies con IES, ¿verdad? She works and studies English, ¿verdad? No se nos olvide el IES, all right? El IES, sorry, sí, IES. Gracias, gracias, sí. Vamos con la segunda. Le pregunto, Marielitos, when is your birthday? She cooks. Chica. Ay, no me equivoqué, dice la tía. De verdad, sí, ya la vi a ustedes. Ajá. No, la vez, ¿verdad? Pero... yo no enseñaba. Sí. Is second April. Is on, ¿verdad? Is on April 2nd. Okay. Ah, primero es el mes. El mes y después sí. Por eso ocupamos, como es una fecha, entonces sí vamos a ocupar on. ¿Verdad? Si solo usted dijera en abril y en April. Pero ya le estoy dando una fecha, tengo que... On. Entonces sería... On April. Marielos, April. También una cosita. Ya está arreglado lo que me decía. Oye, ya está arreglado. ¿Verdad? Sí, porque yo casi siempre las anoto y había puesto eso y me salió malo. Entonces sí, no, ya lo arreglé, ya estuvo. Oye. Sí, gracias. Vale. Bueno, entonces mi respuesta tiene que ser she birthday, no. Ella cumplea, no. Her birthday, porque her es birthday. Su de ella, ¿verdad? Her birthday, okay. Her birthday is on, y ya dice la fecha que ella le dijo. Birthday. Porque si usted pone she, on. Es ella cumplir, ella no su cumpleaños de ella. ¿Verdad? Her birthday is on excellent April 2nd. April 2nd. Ok. Me faltaría Hello. La R. Hello. La R. Teacher. We cat is yours. Hola. Hello. No. No. En las 5, no. Which cat is yours. Is you de ustedes. No, pero creo que tenés que ponerle la R para que sea positivo, ¿va? A ver, ¿en cuál están? ¿Cuál es la cinco. Discussion? Five. Number five. Es you de ustedes. Yo ¿sí? digo que quizás tiene que llevar la R para que sea posesivo, ¿no? ¿Y Rocío qué dice, Rosy? Para mí no, porque es you de ustedes. No es your de suyo. No. Ajá, pero ajá. ¿Cuál gato es suyo? Ese suyo es yours, con S. Es R y S, Eli. Ese no lo hemos visto todavía. Ah, ajá. Se llama object pronoun.
Pero aún así, de cuando es de ustedes, ¿cuál? Sí, porque le pertenece a ellos. Lo que pasa es que siempre es un pronombre posesivo. All right? Es como cuando nosotros decimos, es nuestro. This is ours. El nuestro, ese es ours. El suyo, de ustedes, es yours. Esto es suyo. Yo le digo, por ejemplo, yo tengo este cuaderno aquí. Entonces yo le digo, Rocío, esto es de ustedes. This is yours. This pero ya medio lo vimos porque vimos el my. Sí. This is my. Sí, lo que pasa es que my, pero en el objeto, en el pronombre objeto, que es posesivo, se le agrega la S. No solo se deja con your. Okay. Y para mí, por ejemplo, yo digo, I, my, mine. Ese va cambiando. All right, pero si está bien, ya quedó mejor. Which car is yours? Very good. Ajá. Pero ya lo había convencido que no, teacher. No, hoy sí no. Es que tengo poder de persuasión. You're persuasive, Rocío. Y ahí quiero ver que te... My cat is a black. No. Yeah. Cuando usted dice, cuando usted da la opción, en inglés siempre le ponemos el one al final. Entonces dice, my cat is the black one. Ah, ok. No sé si no me lo sabía. Sí, sería. Sí. My cat is the black one. Uh-huh. Como ya no, eso no lleva el no, espérame. Where do you go? ¿Cómo llegas a where? Where? ¿Cómo? Where do you go? Work. Ajá, work. Ahí. Vale. ¿Dónde trabajas? No, yo le pregunto dónde trabaja. Porque si es cómo llegas al trabajo, tendría que ser, where do you go to work? Creo yo. ¿Cómo llegas al trabajo? Sería how. ¿Cómo llegas al trabajo? How do you get to work? O how do you go to work? Pero where do you work es donde trabajas. Exacto, ¿verdad? Sí. Tengo una duda. Yes, tell me. When does Maria start in university? Sí. What time? O sea, lo what que time quiero preguntar, ¿así es? Fíjense que no. When does Maria start university? Sin el in. Le quito el in. Sí. Annie, where do you work? ¿Dónde trabajo? Me preguntó. Yes. I work in... Aldeas infantiles se dice BLS. Children BLS. Ay, no sé. Igual. No, infantiles es nombre propio. Los nombres propios no los cambian. Ah, pues aldeas infantiles. Uh-huh. I work in aldeas infantiles. Hi Maybelline, hi Marce. Hi. Cuéntenme por qué están tan happy. Es que finish. Because it's Friday. It's Friday, I know. It's Friday. Super. A ver, you finished all the questions. Yes. Yes. Okay, very good. So I want to hear the question. Okay. Okay. Pregunto yo primero o. Junto a las respuestas. Como quieran ustedes dos. Okay. What do we eat today? ¿Sí? Pregunta y respuesta o solo pregunta. Pregunta y respuesta. We eat chicken today. Okay. When is the vacation? The vacation is in December. Wow, very nice. Where is my cell phone? Your cell phone is in the table.
Ah, en esas preposiciones nos tocan la otra semana. Is on the table. Ah, on the table. Porque si no, okay. Abrió la mesa, la partió y metió el teléfono y lo cerró. Ok. It's on the table, ya, yeah, no se preocupe, ya, yeah, very nice. Ok. Why are you so hungry? Because I am hungry. Oh, very good sentence. Nice question and nice answer. Wow, super. Which do you prefer, hot or cold? I prefer cold. Excellent. Wow, ladies. De verdad que you're super good right now. Very nice. Thank you. Okay. Hoy pregunto. Ok. Me faltaba. Perdón. No. Sí, termine. Marcela, ¿qué pasó? Okay. Who is your neighbor? My neighbor is Juan. Hoy sí, pregunto yo. Excellent. Ajá. What time do you start work? I start work at 7 o'clock. When is the birthday party? The birthday party is in October. Wow, nice. Where is the cinema? The cinema is in Metro Centro. Very good. Why do you study English? Because it is necessary. Wow, girls, yo creo que ustedes me mintieron que eran básicas. Wow, incredible, very nice, good. Which movies do you like, comedy or scary? I prefer movie comedy. Okay, I prefer comedies. Comedies. Or comedy movies. Very nice. Who is the president of USA? The president of the USA is Donald Trump. Excellent. Wow, girls. Se merecen un aplauso ustedes. Super bravo. Nice. Very good questions. Very good answers. Okay. Super. Very, very nice. And Maybelline. Very good. Thank you, teacher. Very good. Ustedes van sintiendo que van avanzando. Porque sí, yes. Van avanzando, de verdad. Yes. Wow, super, qué chivo. I feel happy. Very nice. Sí, okay. Super nice. Excelente. Ok, vamos a darle 2 minutitos más a los demás compañeros para que terminen y sigan preguntándose. Don't worry about it. Aquí es que aproveche el tiempo. All okay, right, thank you. Mira, el vaso tenía enfrente. Cristian. What happened, Cristian? Sí. Finished? All right. A ver, regáleme unas 3 preguntas cada quien para escucharles. Okay. The ladies first. Oh my goodness, Miriam. Okay, ladies first. Dele, pues. What is your favorite food? What's your favorite food? Chris, what's your favorite food? Sí. Ya ni me acuerdo qué le contesté. My favorite food is a chicken. Okay, very good. Okay, another question, Miriam. When does she usually dinner? Oh, when does she usually have dinner? Póngale ahí el have, Miriam. Have. When does she usually have dinner? Very good. And Chris. Her dinner is fried fish. Oh, but you said when or what, Miriam? When. When, Christian? When does she usually have dinner? Pues yo la contesté mal, pero la voy a reformular. Okay. Es que escuché un favorito. Usually, la verdad. Sí, usually, Her dinner on Sunday, on late. Night. Okay, so she usually has dinner
Late at night. Okay, very nice. All right, nice. Okay, Miriam. La otra fácil que le hice. Which is your favorite animal, cat or dog? Nice, Miriam. Very nice. Ajá, Chris. My favorite animal is a dog. Very good. All right. Now, Chris, can you ask three questions to Miriam, please? Okay. The most easy. Okay, the easiest one. Ajá. Pero como todas me las hizo difíciles. Oh, no. Ajá. Chris. When do they play tennis? Okay. They play tennis on Monday. Okay, very good. Nice, Miriam. Very good. Wow. Uh-huh. Who have a ball? Who has a ball? Mm-hmm. The ball has George. Ah, entonces al revés. George has the ball. Dele vuelta, Miriam. George tiene la pelota. Ajá. Y la última. All right. Where does Mario learn to computation? Okay. He learns. Ajá. The computation in the school. Cool. Okay, very good. Yes. All right. Very good. Good, guys. Very good. Solo reviso rapidito un grupo más and we're going back, okay? Thank you. Okay. Hola, teacher. Hello. Finished? Ya me va. Sí. Yes. Ya la última. Okay. Yo no pude ver lo que escribía, Eli, así que confío. La última, siento... Sí, pero no le puedo tomar foto y me manda la captura al celular. ¿Va? Pero es que la última, yo siento que pregunta quién es esa mujer. Who is this woman? Y yo le respondí, she's my boss. Ok, very sí, good. Sí, pero está bien. Ajá. Que la respete, que no la trate eso. Who is this yo woman? Yo sé que la canción sería. Uh-huh. Ok, no, that's la good. That's sería. A very good sentence. Who is this man? Que me mira y me... All right. So number one is, what is your favorite color? Number two, when does Maggie make her homework? Esa tenía dudas si está bien también. Yeah, you can say que... Tú, que make. When does Maggie do her homework? Ah. All right, yeah. Sí, ajá. Where are you from? Yeah. Why? Ah, miren. Ahí, sí. Sí, ahí la es que le había puesto otra cosa, y al final ya no le cambié sí, bien, sí, es con is. Ajá. Pero yo respondí bien. Ajá. Entonces ahí tendría que quedar, why is Carlos a police officer? O a policeman. Why is Carlos a police? Why is Carlos a police? Ajá. Pero decirle cómo respondí, Eli. Respondiste, Carlos is a police because he's brave. Very good, super. Super, very nice, Rocío. ¿Cómo se pronuncia valiente? Brave, brave. ¿Cómo Eli lo pronunció? Ah. Brave. Bien, Eli. Excellent, very good. Okay, so ahí solo es de cambiar, ¿verdad? Why is Carlos a police officer? Sí. And y abajo, en la 5 también, quería poner lápices de color. Ajá. Ah, pero está bien, como la dejó. Which color is most beautiful for you, yeah? Ajá. So, which one is it for you, Rocío? Which is most beautiful for you? Purple. Excellent, very good, all right. Sí, le puso, the most beautiful color for me is purple. Excellent, very nice. Wow, guys, very good. And then, who is this woman? She's my boss, dijo usted, ¿verdad? Yes, uh-huh. My boss. All right. Igual, okay. Where are you from? Uh-huh. I'm from Santa Ana. I am from Santa Ana. All right. Yo soy. Uh-huh. I am. Si no, solo yo, Santa Ana. Uh-huh. Así bien, unga, yo uh-huh. Querer comer. Uh-huh. I am, ¿verdad? I am from Santa Ana. I am. Teníamos, teacher. De la 2, ¿verdad? No, ahí está. Aquí estoy. Ah.
teníamos dudas, ajá, con el are you from, se aplica, no, con la 3, se aplicaba también como, porque vaya, ella respondía, I am from Santa Ana, pero ella no vive allí. Sí, pero es de Santa Ana. Okay. Si ella nació en Santa Ana, porque, soy dos ya. veces perfecta, Eli. All right. Ahora, ella le puede decir, I am from Santa Ana, but I live in San Salvador, ¿verdad? O I live in Santa Ana. All right, pero puede ser. Sí, no habría ningún problema. All right, very good. Excellent, guys. Very good. Regresamos. Está, ok, thank you so much. Sí, very good question. Okay. Listo. Hello. All right, guys. Hello. Okay, good. Very nice. Nice. I'm very happy with your questions. Estuve oyendo las preguntas de varios grupos, tanto preguntas como respuestas, y es así como very nice, ¿verdad? Escucharles las preguntas que van haciendo y cómo van contestando. That's very, very nice. Yo de verdad que los felicito y las felicito. Super. You're doing super good. All right. ¿Se imagina si usted sigue así? Van a haber cambios en este año. ¿Verdad? Porque sí, o sea, van mejorando día con día, ¿verdad? Marcela decía que ella sí siente que ha mejorado, ¿verdad, Marce? Que usted me dijo eso. Yes, teacher. Very good. That's very nice. Okay, very good. Okay, guys. So, we're up with the book right now. Vamos a dejar el manual un ratito. Okay, vamos a hacer las prácticas. Acuérdese que los viernes hacemos como varias prácticas de los varios temas que se han visto en la semana. Entonces, tengo un listening por ahí para ustedes, tengo una lectura por ahí también y otros ejercicios, all right? Lo que vamos a hacer ahorita, voy a tomar attendance porque ya son poquitito antes de las 7, okay? Para ya dejar, quedarnos con los exercises, all right? So, remember to say present. Ha estado difícil la conexión, ¿verdad? En varios lugares por la lluvia. All right, pero bueno, aquí estamos la mayoría, eso es bueno. Casi nos subimos al palo, picho. Sí, yo sé. Sí, sí, la plata, buscando señal. I know. All right, a ver, Mercedes Antonia Amador de Torres. Present. Excellent. Ana Marcela Asensio. Present. María Carolina Villacorta Mejía. Present. María Matilde Marroquín Lara. Present. Moris Arturo Ramírez Recinos, Ileana Maricruz, no, sí, Ileana Maricruz Sánchez González, Maricruz, se salió Maricruz, ¿verdad que entró? No, ella estaba trabajando conmigo, pero sí le está fallando bastante el internet. Ah, ok, pensé que la había visto ya, no, Maybelline había visto ya, ok, perdón. A ver, ahí está, Ileana Maricruz, a tiempo entró. Excelente, Maricruz. Acaba de entrar. Yeah. All right, regreso con ella. Ileana, ¿me escucha? Ileana Maricruz. Para que diga present. Ahí está. Present. Hi, Maricruz, very good. All right. Rocío del Carmen Orellana Escobar. Nah. Rocío del Carmen Escobar Orellana de Sanabria. Present. Thank you. Very good. All right. Rocío Yamilet Valle López. No. Eli Iván Canales Córdoba. Present. Thank you. María de Los Ángeles López Escobar. Present. Juan Carlos Hernández Carranza. Present. Hi, Juan Carlos. Zulma Margot Flores Olmedo. Yo vi que entró Zulma. A ver. ¿Alguien estuvo en el grupo de Zulma? Ahorita que estaban en la actividad, no. Yo recuerdo que la vi. All right, a ver. Ana Margarita Castro Flores. Present. Ruth Elizabeth Ponce Sánchez. María de Los Ángeles Cabrera Muñoz. Present.
pero ella sí estuvo porque me dijo que le fallaba el audio, ¿verdad? All right, very good. Carlos Alfredo Sotelo López. Carlitos is not in today. All right. Cecilia Lisa López de Rojas. Claudia Patricia Ávila Ávila. Present. Thank you. Alejandrina Claribel Barahona. Present. Yuri Karina Flores Ortega. Miriam Hortensia Martínez Reyes. Present. Reina Isabel López Díaz. Cristian Alexander Meléndez Díaz. Present. Maybelline Ana Monterrosa de Soriano. Present. Ana Teresa Guzmán. Present. Excellent, very good. Uy, hoy sí nos faltaron varios y varias. All right. A ver, tal vez logran entrar otro momento. Ok, very good. Ok, guys, so vamos a hacer el listening ahorita, ok. Nos vamos a quedar acá todos juntos y juntas. Vamos a escuchar el listening. All right, so I'm going to do two things. Voy a compartirles. A ver, permítanme. Acá le veo. Yeah, okay, so we're going to do this. I'm going to share this with you. All right, this is the what we're going to be listening. All right, so here it says the grammar dictation time with at, in, on. All right, so you need to listen the rest of the sentence. Okay, so this is what we're going to be doing here. Me avisa si escucha, porque quiero ver si puedo tener los dos archivos abiertos. ¿Qué puede ver? ¿Qué está viendo ahorita? El listado de preguntas. La pregunta, primera es, ¿verdad? My brother's birthday is. A ver, creo que sí estamos bien entonces. A ver, listado de sentencia. De in or not. De in or not, ¿es así? Yes, yes, yes. Ok, entonces creo que podemos escuchar, a ver. Grammar dictation. ¿Sí? ¿Escucha? Time with at, in, on. Ok. Listen, yes. And complete the 16 sentences with at, in, and on. Number one, January. Number two, June 28th. Usted le va poniendo la preposición que es. Number three, 1993. Number four, 8 o'clock. Number five, the morning. Number six, midnight. Number seven, Saturday. Number eight, noon. Number nine, winter. Number 10, Monday. Number 11,
Night. Number 12, the weekend. Number 13, the 1960s. Number 14, sunrise. Number 15, summer. Number 16, the afternoon. Again, guys, you want to listen again? Yes, please. Okay. Ahorita vamos. Okay. Acuérdese que usted tiene que ponerle la preposición que le corresponde. Grammar dictation. Time with at, in, on. Listen and complete the 16 sentences with at, in, and on. Number 1, January. Number 2, June 28th. Number 3, 1993. Number 4, 8 o'clock. Number 5, the morning. Number 6, midnight. Number 7, Saturday. Number 8, noon. Number 9, winter. Number 10, Monday. Number 11, night. Number 12, the weekend. Number 13, the 1960s. Number 14, sunrise. Number 15, summer. Number 16, the afternoon. All right, do you need to listen again or estamos bien ya? Guys? Teacher, yo la número dos. Okay. Yeah. Es que menciona tú. Grammar dictation. Time with at, in, on.
Listen and complete the 16 sentences with at, in, and on. Number one, January. Number two, June 28th. Number three, 1993. Number four, 8 o'clock. Number five, the morning. Number six, midnight. Vaya revisando ahí para aprovechar esta última vez. Number seven, Saturday. Number eight, noon. Number nine, winter. Number 10, Monday. Number 11, night. Number 12, the weekend. Number 13, the 1960s. Number 14, sunrise. Number 15, summer. Number 16, the afternoon. Okay. All right, guys, very good. So let's work here right now. Vamos, ustedes me van dictando y yo voy escribiendo lo que ustedes pusieron. Number two, ajá. My birthday is? In January. Ah, no, no, perdón. On June 28th. ¿Seguro? ¿Seguras? Así escuché. Es que mencionó tú, 28. Ah, espere, vamos aquí. Es que esa no la copié, las otras sí. June. It's on June 28th. Very good. On June 28th. De la 3 para allá sí las copié. I was born, ajá. ¿Quién me la dicta? In 1993. I was born in 1993. Very good. All right. What about number four? Our class starts at eight o'clock. Right. Very good. At 8 o'clock. Very nice. Number five. What time do you usually get up? In the morning, very good. All right, voy a borrar aquí porque se acuerda que se mueve, entonces solo revise que esté bien. All right, in the morning. Vamos con la número 6 y las demás.
Okay, then we have here. Oops. Okay, number six. What about last night? Number six, last night I went to bed. At midnight. Very good. Midnight. Very good. Okay. Steve often gets up late. On Saturday. Very good. On Saturdays. Very good. All right. What about number eight? We eat lunch. At noon. All right, very good. Where I live, it snows. In winter. No le ponga da. In winter, nada más, ¿verdad? In winter, very good. Okay, nice. Thank you. And the meeting is on Monday. All right, on Monday. Very nice. Do you like to watch TV at night? ¿Verdad? Very nice. At night. Como lo escribí. At night. Very nice. Number 12. On the weekend. Tienen razón, yo lo copié igual. On the weekend. Very good. On the weekend. Number 13. Do people land on the moon? In the 1960s. Cuando miran la década, ponemos apóstrofe S. In the 1960s. Escríbalo así. Sixties. All right. Okay, number 14. I always get up. At sunrise, Rocío. Esa la vimos ayer, Rocío. Esa se me olvidó decirle. Así que my fault. At sunrise. Very good. Do you like to go camping? In summer. Very good. In summer. And number 16. My father has a new job. He goes to work. In the afternoon. All right. Acuérdense que solo es at night, at midnight, at noon, sunrise, and at sundown. All right. Sunset. Okay. Very good, guys. Excellent. ¿Cómo salieron? Teacher, yo tengo una pregunta antes que todo el mundo hable y presuma sus dieces. Fíjese, o sea, quisiera tener la claridad de cuándo utilizar el di y cuándo no. Ah, Rocío, fíjese. Ese es como algo bien complejo. Algo bien complicado. Por lo general, en inglés casi que no lo usamos tanto como en español. De hecho, en español lo usamos hasta además la Rocío, el i. La Rocío. Yeah, all right, eso no. Eso es muy malo, all right, pero... De hecho, se usa muy poco el artículo da en inglés, Rosy. Cuando nos corresponda ver eso, yo se lo voy a explicar. Por ejemplo, en la 12, do you have to go to school? Ups, aquí ya lo moví, ¿verdad? Es que ya lo moví, creo. Si no, la 12. A ver. ¿Dónde? Que es on the weekend. Espérenme. Uh-huh. People landed on the moon. Ay, aquí. Ajá. People landed on the moon. Bueno, sí. La 12 y la 13. A ver, veamos la 13 primero. People landed on the moon in the 1960s. Ahí sí, porque el espacio es como bien amplio. Entonces, el tiempo es una década, ¿verdad? Entonces, me están dando un margen de tiempo. Entonces, no puedo decir in 1960s. Tengo que decir in the 1960s. Rocío, creo que la clave aquí es como irnos aprendiendo cuándo lo ocupo. O sea, para cosas bien específicas. Siempre que vamos a hablar de una década, siempre voy a decir, ¿cuándo fue la guerra en El Salvador? In the 1980s.
All right, in that, ¿verdad? Entonces ahí sí usamos that. Do you have to go to school on the weekend? Ahí sí lo traducimos como bien en el español, en el fin de semana. Qué bien si usted dice, do you have to go to school on weekend? All right, si fuera, entonces necesitamos on the weekend. All right, pero por lo general, si se fija, casi no se usa el da tanto, ¿verdad? Porque no usamos tanto el artículo. Ahora, muchas veces, Rosy, el inglés es así de complejo. Hay muchas reglas que no son reglas realmente, sino que es como mucho oído. All right, entonces, si a usted le suena bonito, váyase con esa. All right, si dice que raro se oye, ¿verdad? Entonces, quíteselo. All right, pero nosotros tendemos a ponerlo mucho, a usarlo mucho, porque en español lo usamos, hasta lo sobreusamos, ¿verdad? Entonces, es, por ahí vamos más o menos, Rosy. Pero sí, cuando lleguemos a eso, yo le explico súper bien ese tema, pero es en, así en summary, lo usamos mucho menos en inglés que en español. All right, very good. Hoy sí presumamos las 10. Okay, thank you. Hi. ¿Cómo salieron? ¿Pasó? Yes. Yeah. Excellent. Very good. All right. Nice. ¿Les costó? Dígame, Mercy. Mi pregunta era, es con el tema de los números, porque ¿sí? Según escuchaba, divide, ¿verdad? El número, sí, 19, sí. Y después 16. Que le hace la 16. Vida más fácil, Mercy, de hecho. Porque si no fuera 1993, entonces tuviera que decir 1993, muy largo, ¿verdad? Ah, entonces okay. Ellos lo que hacen es agarran el año y lo dividen en dos, el primer par y el segundo par. ¿Y esa, ¿verdad?, es como regla general? Sí, de hecho, sí, de hecho con el año es bien raro cuando ustedes, por ejemplo, yo nací yo, ¿verdad? Y después lo olvidan, por favor. Yo nací en 1978. All right, ¿ya lo olvidaron? Very good, okay. So we say 1978. I was born in 1978. No en los años, en números sí, ¿verdad? Si usted tiene $1,978, dígalo, ¿verdad? Pero si es para años, entonces lo divido en bloques de dos, siempre. All right, Very good. Thanks. Thank you, teacher. Thank you. All right. Ah, Zulma, aquí está de nuevo. Very good, Zulmita. All right. Any other question? No? No questions? All right. Let's see. Let me see here. Solo déjeme buscar lo otro que tenía. Ah, okay. ¿Sabe qué? Vamos a hacer este de acá. No, este no. Este vamos a hacer. Vamos a hacer la lectura ahorita, okay? En la lectura sí los voy a mandar a sus grupos. All right. So I want you to take a picture of the reading. All right, es la lectura y preguntas sobre la lectura, ¿verdad? Entonces aquí aprovechamos dos cosas, leerlo y obviamente comprenderlo y contestar las preguntas que están ahí, WH question words o yes, no questions. Ahí va a depender lo que le está preguntando, all right? Let's see here, guys. All right, so that's about me, all right? So, hi, that's me, all right, very good. So here we have. So this is, permítanme, ¿cuántas son? Uy, sí, son tres. Ok, tómenle foto a esto ahorita. Creo que lo logran ver todo. La fotito no es necesaria. All right, la picture. Aquí está. Esa es la lectura. All right. Y luego están, hay tres preguntas. Excuse me. So right now you have 10 questions. Ok. Y luego les proyecto las otras tres preguntas que faltaban. ¿Ok? ¿Got it? ¿Yes? Ok. So, you're gonna go back to your group. Voy a estar monitoreando igual si es hora de regresar por la asistencia de la segunda hora. Regresamos y luego ya nos quedamos aquí a revisar preguntas, ¿ok? Yes. Yes. Me regala la última captura. Ah, sí, sí, sí. Me jode la... Sí, ok. No pude capturarla. Vaya. Gracias. Ok, very good. All right, guys, very good. So let's go here.
Carlos, entró Carlitos. Very good. Yay, nice. Hi, Carlos. And Zulma, too. Very nice. Zulma, ¿me escucha? Hola, Zulma. Su micrófono. Hola, hola, Zulmita, ¿cómo hola. Está? Bien, aquí, con dificultades por ratos para entrar, sí, pero... Sí, ¿verdad? Ahorita no, ahorita apagué la cámara porque tengo que hacer algo. Vaya, no, no se preocupe, Zulma, lo bueno que ya está aquí. Ya la mandé a un grupo, no sé si le salió la invitación. Fíjese que como estoy en el celular desde ayer me da problemas, pero voy a intentar ahorita. Si gusta, la vuelvo a mover para que le pueda salir la invitación. ¿Quiere? Porque no me apareció, porque okay. estaba fuera de aquí. Ah, ok, Zulma, ahorita la muevo. Mire ahorita, por favor. Bueno. Like to study. My favorite subject is math. In my free time, I like to play soccer, ride my bike, and I also like to watch movies. I love music. My favorite musician is Michael Jackson. Okay. Bueno, Walsh. My name is Lillian. I am 23 years old. I am from Hanover, Germany. I am from Beijing, China. My parents are Sheng Lu and Susanna Lu. I have three sisters. I have two brothers. My sister names are Lin and Laura and Kim. My brother's name is Lucas. I am not married, but I am engaged. I go to the park with my family on Saturday at 9 a.m. I do not have any children. I am in a school. I take English class at night. I like to study. My favorite subject is math. In my free time, I like to play soccer, ride my bike, and I also like to watch movies. I love music. My favorite musician is Michael Jackson. Musician. Ay, había otra palabra. Engage es comprometida. Engage. Ok. Musician. Okay, now you know all about me. Tell me about yourself. What is her name? Her name is Lillian. Her name is Lillian. Lillian, I am 12 years old. I am from
Hanover, Germany. I am from Beijing, China. My parents are Chang Lu and Susan Lu. I have three sisters. I have two brothers. My sisters are Lin and Laura and Kim. My brother Nai is Luca. I am not married, but I am children. I go to the park with my family. Go to the park, actually. Park. Sí. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? Vaya, quiero ver. Nos quedamos. Vale. Yo escribiendo a saber si lo vio ahí. Nos quedamos en la 3, ¿verdad? Sí. What ¿Cuánto time tiempo le toma para llegar, parque, para llegar al parque? Ah, no veas, no dice. ¿Cómo no? Ahí dice, I go to park. What time does? No, solo dice que va a las 9 de la mañana. Es que dice, what time does, ¿a qué horas va ella al parque? ¿A qué hora va ella al parque? A las 9. ¿A qué horas va al parque? Con la familia va a las 9, dice. Los sábados a las 9. Partners, ajá. Entonces, she goes. 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 She goes. Ajá. Goes. She goes. Goes. To the park. ¿Es duos o goes? Goes. 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 Ah, goes. Goes. La pronunciación es goes. Yes, very good. She goes to the park. O le quitamos el tú. No, she goes to the park. ¿Está bien? To the park at 9 o'clock. La siguiente dice, who are her parents' names? Espérame, que voy escribiendo. At 9 o'clock. Ok. La 4, ¿verdad? Parents, uh-huh. ¿Cuáles son sus parientes y sus nombres? No, los nombres de sus papás. Los nombres de sus padres. Y hace, e iba a los hermanos, ¿verdad? Solo de sus padres. De sus padres. Solo de sus padres. Se My llama parents are Chen Lu and Susan Lu. Entonces aquí vamos a poner the names here. ¿Dice? Hola. The names here. ¿Cuál es la pregunta? Who are her parents' name? Who or what? La número 4. Ahorita who, veo. Who are her parents' names? Names. Ajá, entonces, the names here. Hágame un favor, esa está mala. La está mala. Está mala. Sí, porque estamos mezclando dos cosas. Puede ser nada más who are her parents or what are her parents' names. O sea, al final ponemos, va a ser igual, pero porque habla de los nombres de los papás, ¿verdad? Pero está mal redactada la pregunta. Tendría que por salir el are, ¿verdad? Por el también who. Por el who. Por el who. Si llevan el who, nada más tiene que ser who are her parents. Who are her parents. Y si ponemos what, sería what are her parents' names. Ah, y también está así la 5. Who are his sister names? A ver, ahorita lo veo. Voy a dejar de compartir un segundito el suyo y ahorita veo acá. Ah, vale, está bien. Ajá. Entonces tendría que quedar. ¿Sabe qué? En una, ya lo voy a corregir a todos los demás. En la 4, déjemele who are her parents y quítele names. Ok. Y en la 5, ponga, en lugar de who, ponga what. What. Ajá. Ok.
Yeah, okay. Ahorita corrijo a todos los demás. Bueno. Okay. Vale, le comparto entonces. Vale. Ahorita. ¿Y ya no se unió María Los Ángeles? No, ya no, no la vi. ¿Ya lo ve? Sí, sí, ahorita sí. Ya no vi que entrara ella. Entonces, vale, quedó entonces, la cuarta. ¿Cuarta? Hi, Miriam, Carlos, and Christian. La número 4 la vamos a cambiar y la número 5. En la número 4 dejen who are her parents y quítele names. Porque tiene la S, el palato. No, por lo que pasa es que está preguntando quiénes son los nombres de sus papás. No tiene sentido. ¿Quiénes son sus papás? Déjela nada más. Who are her parents? ¿Quiénes son sus hermanas? ¿Tres son sus padres? En la 4, who are her parents? Ajá, ¿quiénes son sus padres? Y en la 5, en lugar de who, quítele el who y póngale what. Y lo demás está bien. Ya había visto, pero bueno. Excelente, Carlita. Ok, entonces hagan ese cambio ahí, por favor. Voy a ir a decirle a los demás grupos. Thank you. Thank you. Porque el cambio hoy. Does not. Entonces, ahí sí. Ahí sí entonces, no. Sí, doesn't. Mercy. Mercy, hola. Claudia, y Zulma. Ahí, necesito que me ayuden a corregir la 4 y la 5. En la 4, quítele, tiene que decir nada más who are her parents, hasta parents, y quítele names. Ok. Y en la 5, en lugar de que diga who, tiene que decir what. Ok. Eso es el cambio. Sí. Yo no la estoy copiando, teacher. Porque como estoy con el celular acá arriba, solo la estamos practicando. Ah, bueno, pero entonces ya cuando la sigan practicando, en la 4 solo tiene que decir who are her parents, y en la 5, what are her sisters. Okay. Le quitamos el name también. No, en la 5 no, quítele el who y póngale what, Claudita. Ok. Ok. Usted lo puede corregir. Ah, no, ¿verdad? Porque es foto. No, pero igual como lo tengo en el cuaderno, no. Ambas. Man. I am not married. Yo no soy cabal. Carito, Maricruz and Marielos, háganme un favor. En la 4, en la pregunta 4, ¿sí? Tiene que quítele la última palabra donde dice names, quítesela. Tendría que decir, who are her parents? Hasta ahí. ¿Quiénes son sus padres? Quítele names. Ah, ok. Y en la 5, quítele el who y agréguele what. Vale. Okay. ¿Ok? A la pregunta. Sí, a la pregunta. Tendría que decir, las 5 nada más, lo demás queda igual, solo quite el who y ponga what. Ah, ok. All right, thank you. What. Pero yo creo que igual siempre es la misma respuesta, sí, ¿verdad? Sí, es yo la misma también. Respuesta. Lo que pasa es que la pregunta estaba mal hecha. Ajá, ya. Ah, ok. Ah, ya, ok. Ay, ojalá. Maybelline y Marce, ya les dije del error. O como ustedes lo descubrí. Ah, vaya. En la número 4, tiene que decir decir who are her parents y quítele la palabra names. Ah. Y en la 5, quítele el who y póngale el what y deje lo demás igual. Okay. Entonces, para que en la 4 quede quiénes son sus papás y en la 5 quede cuáles son los nombres de sus hermanas. Que es diferente. Okay. Teacher, otra consulta. Dígame. En la pregunta 2, where is she from? Tiene dos nacionalidades. Sí, yo sé. La que usted quiera. O sea, pueden poner las dos. Ponga las dos si quiere, sí. Okay. Okay. Thank you. Gracias. Thank you. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Es que le digo a Eli, Eli, ¿vos cómo sabes? Le digo, eso me llega, le digo. Ahí nos vamos, entre los dos nos vamos dando mentiras que podemos. No, pero está bien, solo que fíjense que, bueno, con ustedes entré un poquito después, porque hay un error en las preguntas. En la pregunta 4, con razón dice Eli, en la pregunta 4, tendría nada más que decir, who are her parents? ¿Quiénes son, va? ¿Quiénes son sus papás? Entonces sería, her parents are Cheng Lu and Susan Lu. Susana Lu. Nada pasado. Y quítele también, Rocío, a names en la 4, en la pregunta. Ay, como es captura, solo que le pongo, le remato. Bueno. Pero aquí todo tiene solución, teacher, mírale. Sí, para que no se vaya a confundir. Excelente, very nice. Super. Ni yo lo hubiera podido hacer así de rápido como lo hiciste vos. Así es que yo soy súper hábil con todas estas cosas. Es el equipo TIC, los resultados. A ver, y Rocío, igual, ya que está ahí en la pregunta 5, debería decir what, no who. What. Y la, pero la respuesta dice que... está bien. Es lo que discutíamos, mira, sí, que ahí algo estaba mal. ¿Cuál sería what? What en lugar de who. Uh-huh. En los 5. Sí. No quedó perfecto, pero... It's okay. Y la última no la respondimos, va, no vino la teacher. No, si nos faltan todavía, la 10. Ah, no, la faltan última, todavía, ¿ves? Es verdad. Ay, es verdad. Ay, es verdad, sí. Me alegra. Teacher, habla de la 9. Maya. ¿Cómo se pronuncia? Ah, bueno, en la 9. Engaged. Y la 9 la habremos respondido bien, mire. When does she study English, she takes her English classes. Hasta así se ve. ¿Ya? Sí, va. Así se aplaude en los entornos virtuales. Yeah, I know, cabrón. A los sorditos dicen también que se les aplaude. ¿Y ustedes saben cómo aplaude un cutito, que sea el cuto de una mano? ¡Ay, Eli! ¿De verdad no saben? Focus. Sí, ve. Focus, ¿sí? Nos va a decir la teacher. ¿Sí? ¡Ay, tan malo, Eli! ¡Bye! 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 Where does she study? Margarita, Annie, and Alejandrina. ¿Hola? ¿Con ustedes vi el error o ¿sí? no? ¿Con ustedes fue? Sí. Con el who y el what, ¿verdad? Sí. Ah, vaya, pues no ha dicho nada. Nosotros lo descubrimos. Oh, excelente, Margarita. Ah, de hecho, sí, ¿sabes? Very good, thank you. Ah, pues no ha dicho nada, sigan trabajando. Does she like to study? Does she ¿por qué número like? Va? What number are you working on right now? 7. I don't have children. I don't... ¿No tiene hijos? Sí, entonces sería my favorite, porque no es mi materia. No, porque no es mío. Cierto, es el favorite, su materia favorita. Her favorite. Favorite is math. Is math. Her favorite subject, ¿verdad? Hola.
Subject. Sí, favorite subject. Sí. Subject. Is math, ¿verdad? Sí. Is math. Is math. Teníamos duda en una, teacher. ¿Cuál era? ¿Cuál era la que teníamos duda? No me recuerdo, pero teníamos duda en una. Ya se me olvidó. Bueno, ahí me salí con la teníamos. Ahí vamos a ver cuál era. Vamos por la. En la 3. Sí, ya me acordé. En la 3 era. En la 3. Cuando. Que teníamos como dos respuestas. What time does she go to the park? En la, ¿qué dice? Y pusimos, she goes to the park 9 o'clock. At 9 o'clock, yeah. Sí. Así está bien. ¿Sí? Y le pusimos go. Es que también habíamos puesto, they do at 9 o'clock. Tendría que ser they go, ¿verdad? They go. Ah, they sí. Go at 9 o'clock, ajá. Ajá. Pero está bien. Ah, porque teníamos estas dos opciones, pero la dejamos así. Go to the park. To the park at 9 o'clock. Solo que no es goes, ¿verdad? Sino que go, porque es la familia. Go. They go to the park at 9 o'clock. Esa era la duda que teníamos, si era solo ella o era toda. Es que la pregunta dice. Ajá, la pregunta dice, what time does she go to the park? Pero como arriba dice, I go to the park. Sí, que ahí se le pregunta que si ella va al parque. Ajá. Right. Pero se le pusimos she goes. Vaya. Bueno, si lo dejan con she está bien. She goes at 9 o'clock. To the park 9 o'clock. Ah, y si lo pusieron con the family, sería the family go to the park at 9 o'clock. Así, de esta forma también la íbamos a poner. Ok. Ah, vaya. Ajá. Era la única duda. Excellent. Very good. Vamos con la 12. 12. What does she do in her free time? ¿Qué hace en su tiempo libre? No me acuerdo que decía que le gustaba la música. No, pero ese dice que. No, es I saw her. In my free time, I like to play soccer. Ajá. Es que todo eso lleva también, dice que le gusta jugar e ir en la bicicleta. Ride my bike. Ajá. También le gusta. Tiene varias cosas, vea. Sí, ver televisión y ama la música. Y ama la música, entonces podemos poner. Her. She does. Sí. Sí. She does likes. Like, solo sería like sin ese. Like. Like nada más. ¿En cuál like. Están? En la 12. 12. What does she do in her like. Free time? Por eso le ponemos she does like. No, no le ponga el does, solo el verbo. She likes. Okay. She likes. She likes, ahí sí llevaría. Sí, ahí sí, porque ella no lleva el auxiliar. Sí. She likes. Y todo lo que ella disfruta. Sí, ajá. Y lo que hace en su tiempo libre. Play soccer. Play soccer. Ride my bike. Ahí sí iría. She likes to play soccer. Iría to play, soccer. Sí. ¿Cómo se que pronuncia este teacher? ¿El qué? Hay una palabra que no sé cómo se pronuncia. Which one, en el párrafo que dice, después de sister, y dice, sister. Ah, sí, en gajed, no, así se escribe. Engaged. Engaged es comprometida, engaged. Engaged. Yeah, engaged, very good. Pero bien me entendieron. Okay. Claro, of course. Mm-hmm.
Okay. Thank you. My bike and y podemos ponerle and I also like to watch movies como al final, ¿verdad? Y también le gusta ver movies. Igual, ustedes ya terminaron. Vamos a regresar ahorita por la asistencia y ya nos quedamos en el grupo, ¿ok? Sí. La 13 solo era cuál era su cantante, música favorita, la de Michael Jackson. Su músico favorito, sí. Entonces tenía Hair. Y esa pone. Her favorite musician is Michael Jackson. Ah, ok. Mm-hmm. Bye. Bye, thank you. Teacher. Hola. How do you pronounce musician? Musician, así. Musician. Musician. Ah, okay. Thank you. Yeah, you're welcome. Había ahí una palabra, engaged. Engaged es cuando usted está comprometida o comprometido. Engaged. All right, that's the pronunciation. Like amarred. Yeah. All right, a ver, solo voy a llamar a los compañeros que no estaban y que hoy ya están. Es Margot Flores Olmedo. Present. Very good. Carlos Alfredo Sotelo López. Present. Very good. Okay, Cecilia Lizette López de Rojas. No, she's not in. Yuri Karina Flores Ortega, no. And Reina Isabel López Díaz, no. All right, let me see how many people do I have. Okay. All right, very good. Okay. Veamos acá las respuestas en lo que nos queda acá de tiempo. De repente vienen dos nacionalidades de la niña, ¿verdad? Pero no hay problema, o de la muchacha, ¿ok? La que usted quiso escoger, si era Germany or China, or Chinese, that's okay. Okay, number one, what is her name, guys? Her name is Lillian. Her name is Lillian, very good. Where is she from? She's from Germany. She's from China, like you said, quiso poner. All right, very good. Okay, what time does she go to the park? She goes to the park. At 9 o'clock. Yes, so she goes to the park at 9 a.m. Pudo también, si usted pusieron sobre la familia, her family goes to the park at 9 a.m. Okay, pero si puso she goes to the park at 9 a.m. está perfecto. A ver, en este se las estuve corrigiendo porque había sido error de la formulación de la pregunta. Entonces la 4 tuvo que haber quedado who are her parents. Okay, ¿cómo quedaba ese entonces? Her parents are Chalu and Susan. Excellent, very good, nice, okay. Her parents are. Okay. Usted puede poner they are Cheng Lu and Susana Lu or her parents are. Igual es lo mismo, all right, very good. Okay, number 5, what are her sister's names? Her sister's names are Lynn, Laura, and Kim. Very good. All right. Her sister's names are Lynn, Laura, and Kim. Very good. Okay. Number 6, is she married? No, she's not married. Very good. Se pudo poner she's not married. El doesn't no va ahí, ¿verdad? Porque no, la pregunta no va el does en ningún lado. Regresamos con el verbo is. All right, that's okay. A ver, después estaba la palabra esa, engaged, ¿verdad? Con la pronunciación rara.
A ver, number 7, does she have children? No, doesn't. No, she doesn't. She doesn't, ¿verdad? Porque no, es tercera persona singular. Doesn't. No, she doesn't. Okay. Does she? Oh, guys, can you give me a second, please? Please give me a second. Se fue la teacher. De verdad. Vaya, Rosy. Pidiéramos un momento, dijo. Se acabó la clase. Vaya, Rocío. Aquí estoy en clase. Yo, aquí con postura. Es que se desapareció de la pantalla. No, si les dije, denme un segundo, give me a second. Les dije, ay, qué niña. La ley del cuarto, le quería hacer. El segundo. Qué barbaridad. De 15 segundos. De 4 minutos. Pero le dije, denme un segundo. Give me a second. Rocío quería dar la clase. Yo sé. Oh, got you. All right, very good. Okay. Then we have, ¿cómo dice? Yo escuché buenas noches. No, yo. Oh, I don't say that. Mentira. All right. Mire, pero que me gusta que se distraigan. Qué bueno eso. Very good, nice. Bueno, como dice Rocío, focus, ¿verdad? Focus, focus. Very good. Number 8, does she like to study? Yes, she does. Yes, she does. When does she study English? At night. She studies English at night. Excellent. She studies English at night. Very good. Acuérdense que por razones de que estamos aprendiéndolo, es mejor decir toda la respuesta, ¿verdad? Ya cuando usted lo maneje súper chévere, entonces eso lo diga at night. All right, very nice. Where does she study English? She studies English at school. Yes. She studies English in school or at school. Very good. Number 11, which is her favorite subject? Her favorite subject is math. Very good. It's right? Math. Yes, very good. Number 12, what does she do in her free time? She plays. She likes soccer. Rides her bike. Watches. Excelente, mire qué bonito se les oye con el watches, plays, rides, ¿verdad? Porque es tercera persona singular. Very nice. And the last question, guys, before we go, who is her favorite musician? Her favorite musician is Michael Jackson. All right. All right, guys, estamos a un minuto y medio de terminar la tercera semana de su curso, principiante 1. De verdad que la semana vuela, ¿verdad? Entre las ocupaciones de su trabajo, de su casa y de todo lo demás que ustedes hacen, pues terminamos la tercera semana. ¿Se imagina eso? Very nice. Súper bien. Solo pedirles igual y recordarles de hacer las tareas. Si no han hecho las tareas de la semana, que yo espero que sí vayan haciendo la tarea que corresponde cada día para que no se les acumule, ¿verdad? Esta semana son tareas, no hay examen. El examen final es en la otra semana, ¿ok? Entonces, igual. Pero yo mañana, después del mediodía, eso de las 2, 3 de la tarde, reviso plataforma, ¿verdad? Para ver cómo van y ponerles la nota que ustedes han sacado. Ya María de Los Ángeles temprano me decía de un error que había ahí, ya está arreglado, ¿verdad? Igual, si usted encuentra otro por ahí o algo no le agarra, como decimos, entonces usted me llama o me escribe y pues le ayudo con eso, ¿ok? Así es que sí, para mañana tendríamos que estar ya con la tarea 15, ¿verdad? Entonces, nada más recordarles eso que es sumamente importante. Okay, questions? Any questions, guys? Do you have any questions? No? ¿Estamos bien? All right, very good. Okay, entonces no me queda más que agradecerles nuevamente por estar otra semana conmigo. Very nice. Los felicito y las felicito por este proceso. Yo sé que es difícil, ¿verdad? Quiere tiempo, es un compromiso suyo, muy propio y con nosotros, ¿verdad? Así es que se les agradece de verdad su tiempo.
Y pues nada, feliz fin de semana, ¿verdad? Cuídense mucho si tienen que salir y pues pórtense bien y piensen en inglés. All right, sueña en inglés. Sueña en inglés. Ya, yeah, cuando sueña en inglés, porque ya está casi siendo bilingüe, se lo prometo. Ay, right. Dios mío. Good night. Bye, guys. Bye. Happy weekend. Have a nice weekend. Bye, you too. Bye now. Bye.